Señora gobernadora, con su permiso y por la oportunidad también, muchísimas gracias a la señora directora Karina Zárate y a la señora presidenta Diana Margarita Ibarra. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y acompañar a todas ustedes en este extraordinario evento, donde este encuentro estatal de coordinación para la asistencia social sin duda marca claramente una de las rutas que la señora gobernadora ha sido muy puntual en insistir, de trabajar en pro de la gente, en pro de las familias, en pro de las personas que más lo necesitan. Y este es, sin duda, la más clara muestra de que por ahí estaremos trabajando todos. Aprovecho para dar la bienvenida a todas las señoras presidentas del DIF, directoras y subprocuradores de los diferentes municipios del estado, y decirles que la Secretaría de Salud, desde luego, también está con la más alta apertura para estar al pendiente de sus necesidades. Estaremos trabajando también, sin duda, en los centros de salud de cada uno de los municipios para dar ese apoyo que la gente necesita. A través de ustedes, a través del DIF Sonora, a través de los DIF municipales, por supuesto que también estaremos apoyando las necesidades de las familias. Y aprovecho, señora gobernadora, para comentarle, aprovecho el foro y la oportunidad para decirle que, siguiendo sus instrucciones, hemos rescatado la administración del patrimonio de la beneficencia pública, que estaba por ahí olvidado. Ya lo tenemos prácticamente listo. Estaremos esta semana cerrando los convenios con la administración del patrimonio de la beneficencia pública federal, que está en la mejor disposición de apoyar a sus gestiones. Y eso también, desde luego, es para que llegue a los municipios, para que llegue a toda la gente. Y ya le estaremos también, a través de la señora Margarita Ibarra y a través de la licenciada Karina Zárate, haciéndoles llegar cuáles son estos beneficios que significan el tener a la disponibilidad la beneficencia pública. Y lo único que puedo decirles es que, gracias a estas gestiones de la señora gobernadora, también tenemos otro espacio de asistencia social de beneficio para la sociedad sonorense. Muchísimas gracias y felicidades a todos.